Yo no era de aquí antes, uh-huh. Hoy a la repoblación llegamos aquí, que hace como 32 años de eso. Yo era de, pertenecía al cantón de Guarjila, de un caserío que le decían el potrero. Pero como usted sabe que en el tiempo de la guerra uno tenía que salirse de los lugares, porque no, se moría. Y lo subimos para la laguna, con la familia, con los niños que teníamos. De por allí estaba un primo mío que vivía en un caserillito de los guardados. Nos fuimos allí a refugiar porque ahí no les hacían nada. Bastante gente llegó a refugiarse allí, pero como usted sabe que no dejaba de haber alguno así. Uh-huh. Ahí estuvimos como 8 días. A los 8 días, estábamos como 8:30. Sentimos aquel traqueteo de balas, sentimos los entejados. Entonces vengo yo, me pensé iba a los chinos, el uno de ellos no se quiso ir conmigo. Aquí me voy a quedar con los demás, me dijo. Y un primo que tenía yo, que se llamaba Eduardo Mengíbar, acababa de estar hablando con la señora así, cerquita. Y yo la vi que estaban hablando. Cuando él le dijo, vámonos, se le hizo noche. Ella murió con toda la familia. La Julia Mengíbar murió con toda la familia. Salomón, mi primo, con toda mi familia. Además que de eso jugaron, enterramos, eran 21 los muertos, pero de esos 21 solo 3 no eran familias mías, que era el señor Miguel Cartagena y una Irma Castillo y una Luisa Guardado. De Hito y Tito, los 18 eran primos, hijos y primos. Y a los 2 días y medio de sol los hemos enterrado. Miren que es algo duro. Y pasamos 2 días sin comer, no nos daba hambre. Ahí dormíamos cerquita los muertos, mira. Y un señor que se llamaba Rodolfo Cartagena. Él con raicita estaba sosteniendo una niña que andaba llevando el brazo. Mire, le juro decirle que... Y todavía los soldados no habían ido, estaban ahí en Huancora. A los 2 días y medio de sol, como le digo, los hemos enterrado. Pero mire, quería que él soportara uno aquello. El mal olor. Ah, pues, allí los tenemos enterrados. Y tenemos un hoyo con ese muchacho. De 1 metro de hondo y de ancho, así, ahí los pusimos, mire, porque estaba duro el terreno. Sí. En el patio de la casa de esa Josefina Alvarenga, hicimos un tapial de una casa para echarle tierra encima y unas piedras. No, como no quedó ningún animal allí viviendo como chucho, uh-huh. No lo sacaron. Sí. Un señor que se llama Ramón, que se mantiene en Guarjila, uh-huh. Ese los hizo, mandó a hacer una cruz y puso todos los nombres. Solo se me quedaron 2 nombres de los hipotes de Salomón, de mi primo, y otros 2 de la Julia, de allí. Los 2, todos están allí, como se llamaban los niños. Eran 15 niños de 10 años para abajo. Hubiera visto que daba tristeza. Sí. Le aseguro que decirle que yo en esos días vi que cuando los enterramos no se me salió ni una lágrima porque como que tenía fortaleza, pero sentí un nudo aquí en la garganta que con ganas de llorar y no podía. Sí. Así es que año con año voy a ponerle flores yo a esa tumba allí el 2 de noviembre. Uh-huh. Ay, en las Lemas hay una familia que tiene el papita, ese señor Miguel Cartagena, pero ellos no van. Yo una vez les dije yo que íbamos, miren, ahí le vamos a avisar, me fui yo solo. Todos los años me voy yo solo en el bus, me llevo las coronas y las pongo allá, pongo una candelita prendida. Y me estoy un ratito y me vengo para abajo, como yo solito, solo, hay unos lugares solo. Sí. Sí.
Ahora no vive nadie en él, ahí no, alrededor. Allí no. Viven, pero en el roble arriba, pero está retirado también. Uh-huh. Allí en ese caserío guardado, le decían guardado porque como solo de ese apellido había allí. Uh-huh. Sí. ¿Y los cuatro nombres que no los anotaron en la cruz? ¿No los anotaron porque no se acordaban de los nombres de los niños? No, eran niños, yo no me acuerdo. De uh-huh. Salomón, sí me acuerdo que tenía una muchacha, una hipota que se llamaba Evelia, uh-huh. y un Jesús y un Hilario. Los otros dos, no se los conocí, pero no me di cuenta cómo llamaban, no me acuerdo. Uh-huh. Los de la Julia, tenía un muchacho, un niño que tenía, se llamaba Miguel. Los otros dos no me acuerdo. Uh-huh. Sí. ¿Se recuerda usted de la fecha? ¿Cómo no? 1982, el 16 de noviembre. Eso sí lo tengo escrito. Que fue como esa masacre fue como de 8:30 para 9, de la mañana. Yo lo tengo yo bien grabado y me acuerdo de todo eso. Sí. Pero de los nombres de los niños, no. Y esta mujer se había ido a conseguir unas raíces para una señora que iba a dar a luz un niño ese día. Ah, la agarró en la quebrada, en la tirazón. Por ahí se quedó encuevada en un raicero con el otro hipote. Nosotros todo ese día lo pasamos con Eduardo, ese primo mío, escondido en un monte, y ni agua, ni sequía, los daban ni hambre. Le dije, por allá, las voy a hallar en una quebrada. Los bajamos por un filo, algo con miedo, pues bajamos al río Huancora y salimos quebrada arriba a toparme con ella, fui yo. Ese día hubiera visto cómo estaba de triste. Había otra masacre por ahí, aquí por un lugar que le dicen Cuyas Cumbres, al mismo día. Si oigo un solo rumor de balas, usted daba compasión. Sí, mira, hemos pasado unas cositas algo macizas, que no, capaz que se hubiera muerto uno del susto. Sí. Pero aquí estamos todavía contando la historia. Y es importante ya contarla porque no hay que olvidarse de esto. No, ¿cuándo? Sí. Sí, que este masacre ahí de roble, y aquí no lo tomaban en cuenta, solo las jaradas, aquí el Zapote y Huelzinga, solo eso, y eso les decía yo, y que no era la misma gente, pues les decía yo. Que se ha muerto. Uh-huh. A fin de tanto pues, dijeron que iban a ir viendo cómo lo tomaban en cuenta. Y el de que dijo la juvelina de la Alemania, del alto para abajo, yo allá no conozco. Uh-huh. Es que nosotros no anduvimos allá, nosotros vinimos aquí a esta zona, aquí a este lado. Uh-huh. Ellos como vivían en Veragua, para allá le tocaba caminar y huir, pues. Uh-huh. Pues ya le digo yo, se murieron son cuatro, pero el otro hipote murió aquí en San Isidro, una mina le quitó la mano. Y estaba en un camino, en una canaleta de esas que hace el agua, así, a lo derecho, que se sale del camino y se va por otro lugar. Ahí lo habían enterrado y un muchacho me fue a enseñar, lo pasé para el panteón de San Isidro. Ahí está enterrado, pero a los 6 años. A los 6 años fue un yerno mío y otro muchacho. Y recogimos un poquito de polvo porque estaba ya deshecho, solo los pedacitos de hueso tenía y la cabeza así. Y lo echamos en un cajoncito de madera y lo trajimos a ponerlo ahí. Y ya tenía el permiso con el alcalde yo. Pero lo coloqué allí. Yo, mire, para decirle,
de familia mía, yo he hecho cuenta que son como más de 30, entre hijos, hermanos, sobrinos y primos. Sí. Allá arriba una tan sola vez hay un padre que se fue de aquí, que se llamaba Manuel, que ir a decir una misa, pero ya nadie, como no, los demás curas no conocen y no hay quien les diga que vayan, pero como... Y eso será importante, una misa en esos masacres. Siempre la candelita, como le digo, hijo, siempre se las prendo. Sí. Y me arrodillo. Paseo como un minuto en silencio, ¿sí, verdad? Claro. Todo, sí. Solo eso es lo que puedo hacer porque no sé más. Uh-huh. Yo solo hoy voy a decir que mi papá me contaba, va a haber una guerra, me dijo, que yo ya no la voy a ver, porque ya estaba bastante bien macizo. Ustedes la van a ver, y cabalito, como él decía, como él pasaba leyendo unos libros. Ahí no sé yo qué clase de libros sería los que leía, pero ahí mentaba todo eso. Va a haber una guerra de gente con la misma gente, me dijo, valle contra valle, me dijo. Yo no la voy a ver, me dijo, pero ustedes sí, y cabalito. ¿Y la juventud de ahora? ¿Saben de todo esto? ¿Cómo? No, unos que no creen que es mentira, que no hemos aguantado hambre, ni peligrando nada. Digo yo, no saben todavía lo bueno, les digo yo algunos. Algunos están un poco bastante conscientes, pero otros son, algo se la llevan, algo así de machistas, como dicen. Pues digo, algunos sí están con un poquito más conscientes, porque los papás les advierten cosas de lo que pasó. Pero otros que no tienen papá, no le ponen importancia a las cuestiones. ¿En alguna de las guindas que usted anduvo? Ah, sí, de eso tuvimos bastante usted. De ahí de Roble, de la Laguna, al Portillo del Norte, a bajar al Jicarito, pegarle a los amates y darle para Santaneta. Con las mochilas, con algunas cositas y los hipotes aquí montados. De los amates, a veces vinimos a las 6 de la tarde, los sacaron para arriba. ¿A qué hora veníamos pasando ahí por la calle de Las Limas? A las 6 de la mañana, sí, y no está lejos, está cerquita, muriéndome de una gran sequía, mano. Ah, pues, y ya me contó otro maestro que es a quebrar Las Limas. Entonces había agua. En la tarde que habían lavado con lejilla y jabón, y yo miraba el agua de la que escurría para abajo, cerquita, y me agacho a tomar agua, por la lejilla. Yo bien me acuerdo cuando había agua de esa. Zarquita, mira, porque estaba llena de espuma con lejilla, y rinzo. Y salimos así, saliendo el sol, íbamos atravesando un camino ahí, todo el de la aldeallita. Y con carga en el lomo y con hambre, y sin saber qué es lo que podíamos comer allá arriba. Pero Dios es grande y poderoso, que por ahí nos dieron una tortilla con un tomate, ya sentí yo un poquito más. Pues sí, que ya se me apachó algo la necesidad que cargaba. Nosotros comíamos harina con azúcar, sí, porque no la soportamos la hambre. Bastante gente, y bastante gente murió de necesidad, porque un señor que era de Talchaluya, que se llamaba Beto, él murió con todo y señora y los hijos, de aquella hambre. Se fue poniendo amarillo. Yo le pregunté el otro día a un sobrino de él, aquí en Las Flores, a mi tío Beto, me dijo. En ese tiempo fue murió, me dijo, como había una gran necesidad de hambre, me dijo. Y es verdad, yo lo conocí al hombre. Mire, le voy a decirle que
Nosotros ahí donde estaba esta trabajando, pues la llamaron a un campamento y hacía tortillas. Allí no fallaban las tortillas, aunque fueran de maicillo. Amanecían unos rimeros de tortillas así algo heladas y duras, como eran de maicillo. Y llegaban gente, hey, regalame una tortilla. Yo me iba para adentro y las sacaba unas dos, tres. Porque no las podía sacar todas, porque faltaban a otra gente que iban a comer ahí. ¡Ah, qué agradecido, man! Y en que fuera con tantita sal. Mire, yo una vez que hubo una guinda aquí por la laguna, la laguna Pueblo, ahí tenía dos chinos al pie de un zaguán. Y no los querían dar lugar de que fuéramos a conseguir una tortilla, por ahí hay unas casitas, y yo algo de escondida me zafé, me fui yendo debajo de unos charrales y me metí en una huerta. Yo digo que no ha de ser malo cortar el guineo a un racimo con necesidad de uno. Pues yo vi un racimón así, mire, me pongo a arreglar palitos en la mata como escalera. Le corté todo lo guineo y me lo eché en un colzal y me lo llevé por donde estaba esto con los hipotes a sancocharlo usted. Y llegaba una gente, regáleme un pedacito y le dábamos nosotros. Otro guinda que tuvimos ahí por ese cerro, la bola, nosotros estábamos encuevados en una cuevita y así, así, y así hacíamos fuego adentro. Ahí me fueron a meter un puño de hipote, que ahí viven los muchachos en las limas. Pues aquí van a estar y yo aguantando hambre. Yo me bajaba para quebrar por una finquita que tenía un hermano mío. Y acá Dios me alumbró. No sé qué me dio, voltear a ver ahí por la matehuerta un gran racimón de guineo amarillo. Venga para acá, dijo. Y los soldados ahí cerquita estaban, ¿sí? Pero como yo me iba a lentamente, no hacía bulla ni llevaba otro para que me fuera haciendo bulla. Solo yo. Y lo llevamos a... Pero miren qué contentos los chinos, con un guineo quedaban ellos satisfechos. Yo en esa cuestión les ayudé a algunos hipotes a matarles el hambre. Porque sancochamos de un manzano que le llaman que es de ruin el guineo, porque solo este telque, así se cría el guineyito. Yo iba a cortar guineos así, y los pelábamos y los metíamos a la agua caliente y los acollamos. Pero no, nosotros no lo llamamos ruin, con tantita sal, chuculuz adentro. Pues lo hacíamos por necesidad. Y ahora, ¿quién come eso usted? Como ya la gente ya está acomodada, bien, no es la tortilla con el pedacito de queso, carne, frijoles no les dan en caso también. Antes el frijol sí era una gran cosa, usted decía, el frijol antes. La gente lo perseguía con frijoles, decían, con frijoles. Hasta buenos se hallaban en que fueran sin sal. ¿Sabes? Lo que no comí fue carne de caballo. Allá en la haciendona, un muchacho, mira, me dijo, anda, se ve carne. Yo lo había visto que lo habían destazado ahí la bestia. No, le dije yo. Yo lo agarré y se lo llevé a otro hombre. Yo no quise comer. No me pedía el estómago comer carne de animal, de bestia. Mire, el hambre que cargaba, me fui por un lugar que tal vez oyó mandar usted, del Llano Grande para arriba, donde que le decían a las anchas, allá había un malangal. Yo me bajaba para abajo, iba a arrancar cabezas así y las pelaba. Y hacíamos las tortillas y las tiramos al negro, eso sí las hallaba buenas ya. Y otra vez que tenía una hambre, fui a arrancar y no me corté de pelarlas, así las cocimos, pero yo no las pude pasar picantes, como de hecho contienen una lechita. Hemos pasado unas tragedias, algo brava. Y una vez ahí estamos en los amates,
y un bicho teníamos que estaba chiquito. Y la vi los helicópteros vuelta y vuelta. Y creí que me podía pasar un cerco de piedra para tirarme a un monte. Y a la gente ya se estaba yendo a esconderse, que ya había venido el operativo. El avión me venía de vuelta. En lo que él colió para un lado, me avienté el cerco de piedra con fin de quebrarme las narices yo allí, pero me fui. Cuando iba metidito en el monte, cuando venía de vuelta. Mírele, voy a decirle, otra vez fui a meter unos hipotes a un tatú, unos hoyos que hacían así. No me quedó chance que quedarme yo con las patas de afuera. No me pude meter porque así andaban, mire, decían antes usted. Estamos contando el cuento. Nosotros cuando salimos de la casa, ahí quedó el puñito de maíz, frijoles, maicillos y los animalitos, como decir, los pollos así. Y cuando volvimos después, ya los habían llevado. Los que eran en contra de nosotros, los unos que les llamaban los de orden, que les decían. Ya habían sacado el maíz, todo. Entonces nosotros íbamos a otra parte a conseguir de lo que dejaban otros. Porque no se podía morir de hambre uno, porque los mandaban a buscar maíz a casas ajenas. Y iban unos con volados y en lo que uno llenaba los costales. Allá donde fui yo una vez, de la haciendona los mandaron al Carrizal. Allí sí me daba miedo porque los soldados de la laguna de así enfrente, si andantes, no los. Y los íbamos por un callejón para arriba, angostito, y sin conocer el lugar. Pero Dios los iba guiando y saltábamos al camino arriba. ¿Estaba encampamentado? Nosotros por rato, pero es que esta era cocinera. Hacía tortillas, como le digo, que de las que hacía, les conseguía tortillas yo a algunos, gente que pasaba con hambre y les... Tortillas duras, pues, aunque fueran de maicillo, pero ellas las hallaban buenas. Uh-huh. Y como ya, como la guerra no se hacía solo con el fusil, no, que había que colaborar. Ya que tal vez moliendo en el molino, yendo a dejarles agua a donde estaban trabajando y todo eso. Porque yo les pregunto a alguna gente que quién tiene más validez, un guerrillero o una cocinera. Dicen uno, el guerrillero. Pues están equivocados, porque es la cocinera que es la que les está matando el hambre para que sigan luchando. Yeah. Yo así echaba de ver pues que era la cosa. Nosotros tiramos varios días, meses, años más bien voy a decir, huyendo. Como nosotros teníamos, ahí en Guarila estaba el puesto, que cada nada venían, fíjate que venían ahí al lugar donde nosotros, vestidos de mujeres, los soldados, para que uno se confiara, que dijera, ah, sí son mujeres las que andan ahí. En un filo las miramos con canastos y eran soldados con canastos para que darle a creer a la gente que para que llegara uno y dijera uno, no son soldados, es gente civil.